Alrededor de unas 2.500 personas con discapacidad serán capacitadas a través de 60 cursos que impartirá el INATEC. Una vez se hayan especializado, estos pueden emprender su propio negocio y otros a fortalecerlo, dijo Yader Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua. Los 60 cursos hay que buscar espacios para la persona con discapacidad, es decir, que el que llegue a cualquier centro tecnológico a matricularse, cualquier persona con discapacidad, estamos en la obligación, digámoslo así, de buscar metodologías de atención a la persona con discapacidad. La semana pasada recién se hizo el lanzamiento de esta política en el Centro Tecnológico Nacional. Y esto como parte del acceso a la economía que tienen las personas con discapacidad. Es decir, se le están ofertando 60 cursos dentro de los cuales la persona con discapacidad puede escoger. Y para esto tiene la finalidad de fortalecer la economía informal, es decir, fortalecer los pequeños negocios, emprendimientos, etc. No necesariamente tienen que tener el emprendimiento, lo que tienen que tener es las ganas de superarse. Y es aquí donde se le hace el llamado igual a todas las personas con discapacidad de manera indistinta a que asistan a los centros tecnológicos, se inscriban en los cursos y así puedan tener una forma de ingreso dentro de la economía familiar. Los cursos en los cuales estas personas se pueden capacitar son los siguientes. Los cursos de reparación, mantenimiento de celulares, repostería, se están ofertando baritmo y qué sé yo, pudiera seguir mencionando. De hecho también se están aperturando 4 nuevas ofertas para la atención de personas con discapacidad. Es decir, 4 nuevos cursos. Uno es masaje relajante, otro es elaboración de productos de limpieza, otro es elaboración de velas aromáticas y curso de computación básica con aplicación NVDA. Noticias 12, Darlene Téllez.